Hey guys, welcome to the video, chicos. Bienvenidos a un video más. Yo soy Aduna DJ TV. Para los que no me conocen, el día de hoy, pues les tengo una tremenda noticia. La verdad que ya nos hacía falta, ya era justo, ya era necesario que nos abrieran las playas. Y por fin van a abrir las playas. Claro, esas playas se van a abrir con muchas, pero muchas restricciones. Y a la primera que no se respeten esas restricciones, las van a volver a cerrar. El de ayer estaba haciendo una búsqueda intensa, que por cierto me ayudó el Aine Colbat, que viene aquí conmigo. Hola YouTube. Suscríbase a su canal. La verdad es que hicimos una búsqueda intensa de esa información hasta que encontramos y dimos con información precisa. Ahorita vamos a caminar por algunas de las playas de aquí, de Playa del Carmen. Como verán el atuendo, por ahora tenemos que seguir así para no volver a caer en semáforo color rojo y que nos vuelvan a cerrar todos los negocios. Vamos de camino a Playa Mamitas, que en este momento se encuentra cerrada. Ok chicos, con permiso de la autoridad podemos ingresar aquí a grabar para ustedes un poquito, para que vean de lo que pueden disfrutar a partir del 20 de agosto del 2020. Hace unos momentos acaba de pasar la máquina sargacera, anda recolectando el sargazo. Las playas se están limpiando todos los días, pero bueno, así es como se ve Playa Mamitas el día de hoy. Les digo, estamos aquí con permiso de la autoridad para poder grabarles y compartirles a ustedes, y que sepan de que en próximos días se están abriendo las playas. Cabe mencionar que si no se acatan las restricciones que les van a imponer las autoridades para ingresar a las playas, lamentablemente se van a volver a cerrar. Pero si hacemos caso de todo lo que nos indican las autoridades, es muy, pero muy probable que las playas van a permanecer abiertas. Eso sí, les comento, las playas no va a haber acceso a sombrillas, no va a haber vendedores ambulantes, no va a haber acceso con bebidas alcohólicas. Muchas restricciones van a poner, y eso les digo porque yo estuve escuchando ayer la plática de una fuente oficial donde se indicaba que los protocolos iban a ser muy estrictos para poder ingresar a la playa. Inclusive se hablaba de 30 minutos a una hora como máximo por persona que iban a poder estar aquí en la playa. Así que la única forma de poder ingresar a la playa va a ser de esa forma, tomando muchas medidas para evitar contagios. Y bueno, una de las causas o de las razones principales por las que se van a abrir las playas es porque ya estamos yendo a la baja en el semáforo epidemiológico. Entonces es por eso que se anuncia el día de ayer que a partir del 20 de agosto del presente año las playas estarán abiertas en una capacidad del 60%. Entonces ahorita las playas se encuentran cerradas, solamente algunos clubs trabajando, pero si se darán cuenta no hay sombrillas, e inclusive va a estar muy, pero muy restringido el acceso para que ustedes puedan disfrutar de la playa. Vamos a ver, una vez que se abran las playas, compartirles cómo se va a vivir ese primer día de playas abiertas oficialmente aquí en la Riviera Maya. Scared. I didn't know what to do. Who the f knows what to do? Do you?
maybe I should just go. Ok, chicos, pues bueno, seguimos caminando sobre la famosa Quinta Avenida. De ese lado está un poquito tranquilo. Y del lado, casi llegando a lo que es el Portal Maya, se ve un poquito más de movimiento. Una, porque están trabajando ya colocando lo que es el adocreto. Y un poco de turistas caminando en esa área. Miren, aquí tenemos otro árbol que los están instalando aquí en la Quinta Avenida, de los que están sembrando. Desconozco qué árboles sean. Acá vamos a preguntar para informarles a ustedes qué árboles son los que están instalando, qué árboles son los que están sembrando aquí en la Quinta Avenida. Pues poco a poco se empieza a reactivar esta área de aquí. Ya estamos llegando donde están colocando lo que es el adocreto. Pues miren, ya se está colocando el adocreto. Para todos los que me preguntaban que cuándo iban a empezar a poner el piso nuevo o el adocreto o el concreto aquí en la famosa Quinta Avenida, pues esto es adocreto. Es adocreto, ¿verdad? Si es adocreto, están poniendo ya el adocreto. ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve? Definitivamente se ve mucho mejor que antes, quiero pensar, ¿verdad? Pero miren, ese es el tramo que comprende de la calle 6 Norte a la calle 4 Norte. Y así se encuentra, miren. I'm sorry for that. I really am. But I was scared. I didn't know what to do. Who the f*** knows what to do? Do you? I'm a bad father. I'm a bad father. I'm a bad father. Si quieren comprar ropa de deportiva, y esa arena la que están ocupando para instalar lo que es el adocreto de aquel lado. La Liverpool está cerrada. Y vamos a seguir caminando para seguirles mostrando Playita del Carmen. Aquí van a encontrar un mercadito de artesanías por si quieren comprar. Miren, aquí había una tienda de productos de piel, pero ahora son souvenirs, son sombreros, máscaras y cosas así. Y aquí tenemos una casa de cambio que creo que ahora no está funcionando. Aquí más tiendas de souvenirs. Y chéquense, así está la Quinta Avenida el día de hoy, chicos.